Okay. Today we are going to continue checking something about fundamentals of e-commerce. And just let me show you something about the vocabulary in English for this. So, we were checking some concepts. We were talking about dominio, which in English is domain. Hosting is the same in English and Spanish. Usually talking about URLs. In Spanish, we just said URL, and in English, as it is, URL. Conversion. It is not conversion. It is conversion. Yeah. Also with S. We had keywords that in Spanish means palabras clave. Keyword research, investigación sobre palabras clave. Nicho, in English, it is niche. It is written niche. We have CEO, CEM, CTR, CMS. CPC, CPM, CPA, CPL. We have Google, CTA, Pop-up, CHV, tracking code, remarketing or retargeting, Big Data, B2B, B2C. CRO, CRM, UX, ERP, LOPD, AEN, logística inversa in Spanish, in English, is reverse logistics. Picking, packing, ROI, drop shipping, one step checkout, and leave. Almost all the concepts are equal in English and in Spanish. We have integrated in our vocabulary some of these words. So, there is a thing I would like to talk about the domains, which is about subdomains. If you can see, we have, for instance, docs.google.com. This is a subdomain. We have a subdomain when we have the main domain. For instance, google.com, and we have a word before the main domain. So it would mean a subdomain. For instance, if we go to liverpool.com.mx, we may can find a subdomain. Let me check it.
I think it doesn't work with subdomains, but Mercado Libre should work with subdomains. For instance, this one. We have the main domain, which is mercadolibre.com.mx. But before we have my account. My account is a subdomain of mercadolibre.com.mx. Okay? I think we didn't talk about that the previous class, but now you know it. Is there a question about that? No, teacher. Okay, you understood as well? Yes, teacher. Yep. Okay, cool. Yes, teacher. Okay, muy bien. Entonces, nada más recordando, chicos. A ver, déjenme checar su lista. Ali Ugalde. ¿Recuerdas qué es un dominio? Jimena, ¿tú recuerdas qué es el hosting? Ah, pensé que el dominio. No. Bueno, según yo, es como el espacio que tenemos en un disco duro para que puedas alojar información y dominios y todo eso. Qué bien. Ok. No puedes alojar dominios. Ahí sí es un espacio en disco duro en donde tú almacenas archivos. Usualmente se les llama recursos web. Y son archivos, básicamente, a los que tú puedes accesar a través de internet y están relacionados con el dominio que tú rentas. Uh-huh. ¿Va? Una página web en general es un archivo. Entonces, todos los archivos de tus páginas web son recursos que tú puedes alojar en un servicio de hosting. Ustedes tienen dos tipos de páginas web, ¿va? Tienen páginas web dinámicas y estáticas. Las páginas web estáticas son páginas que no cambian en su contenido. Tú las revisas una y otra vez y siempre es lo mismo. Ejemplos de estas páginas pueden ser, por ejemplo, las políticas de privacidad, que es un solo documento y no está cambiando. Y tienen páginas dinámicas. Las páginas dinámicas son una especie de plantillas que pueden reutilizar, pero en donde la información está cambiando. Por ejemplo, si nosotros checamos la página de un producto en Mercado Libre o en alguna otra tienda, te voy a dar clic en esta de un celular. Aquí tienen una chamarrita. Aquí tienen unos faros que podrían ser un buen incentivo para que ustedes pasen con una buena calificación. Entonces, si entran en esta página, ustedes pueden observar que tienen básicamente una misma plantilla. Todo está disponible en la misma forma, en las mismas posiciones. Solo cambia la información que se muestra. Por ejemplo, tienen aquí un producto, tienen las fotos de un celular. Y del lado izquierdo tienen el título de su artículo que están vendiendo, la calificación en estrellas, el precio, si tienen alguna oferta a meses sin intereses, información sobre el envío, etc. Y si se fijan aquí en la de la sudadera, tienen la misma
disposición, la misma información, bueno, la misma forma en que se pone la información, pero ahora es referente a otro producto, ¿va? Y lo mismo aquí con los faros. Tienen las fotos del lado derecho, tienen el título de su artículo, el precio, en caso de que haya algunas ofertas, como los meses a los que pueden pagarlas, etcétera, y todas tienen la información dispuesta de la misma forma. Esto es una plantilla, lo único que está cambiando es la información que se está mostrando. ¿Va? Este es un ejemplo de una página dinámica. Ok, Jimena. Profe, entonces, por ejemplo, es que ya me puse a investigar, bueno, y ese día me entendí que el hosting es como lo que tú vas a guardar, que vas a publicar después en tu página web. Entonces, cuando tú haces como tu plantilla de cómo quieres hacer tu página web, ahí vas poniendo información sobre, bueno, vas como metiendo lo que quieres poner y lo vas a meter posteriormente, ¿no? Y ese es el hosting, en donde puedes guardar toda esa clase de cosas. Es correcto. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Va? Imagínate que nosotros vamos a tener plantillas ya predefinidas, las cuales ya lo único que vamos a hacer es cargar la información de nuestros productos. ¿Va? Van a tener ustedes diferentes plantillas para escoger con qué diseño quieren que se muestre su producto. Y con la información que ya tienen, pues van a vamos, ustedes ya nada más van a cargar la información y todos los productos se van a mostrar utilizando el mismo template. Esto va a hacer que también su página tenga cierta consistencia en cuanto a mostrar la información y que no se muestren algunos productos de una forma y otros productos de otra. ¿Va? Profe. ¿Sí? ¿Qué es template? Ay, creo que escuché plantilla. Bien, no sé. Plantilla. Ah. ¿Va? Entonces funciona como una tipo USB y ya dependerá del servidor que tú utilices para poder guardar la información. Es correcto. Okay. Es correcto. Básicamente es, pues puede ser como si tú tuvieras una USB, como si tuvieras otra computadora y las conectaras en red y tu otra computadora solo la utilizaras para guardar archivos. Así es un servicio de hosting. Y el servicio de hosting es gratuito dependiendo de la página web que estés ocupando, ¿verdad? O bueno, de... No. Un ¿No servicio de hosting, propiamente dicho, tiene costo. Uh-huh. Estos costos varían dependiendo de cada empresa. Yo trabajo con una empresa que se llama JetHost. Ellos rentan distintos tipos de paquetes. Depende del servicio que tú necesites. El servicio más económico me parece que cuesta más o menos 500 pesos anuales. Incluye tu servicio de hosting, que es, si no mal recuerdo, como unos 3 gigas de espacio en el disco duro. La creación para 5 cuentas de correo electrónico y un dominio con extensión .com. Entonces, tú puedes rentar tu propio dominio por estos 500 pesos, que se llame, miuniversidad.com. Lo rentas con ellos y ahí en miuniversidad.com tú puedes crear 5 cuentas de correo, que podrían ser, por ejemplo, yo@miuniversidad.com. Y de ahí tú puedes colgar algunas páginas o algunas aplicaciones para internet, que pueden ser, por ejemplo, algún blog. Entonces puedes tener miblog.miuniversidad.com.com. Puedes tener tu tienda en línea, que finalmente es como un blog. Parten de la misma raíz. O no sé, puedes tener algunas otras aplicaciones diferentes.
¿Va? Va. Okay. Laura, ¿qué es una URL? ¿Recuerdas? A ver si está por ahí Laura. Bueno, creo que no está Laura. Nadie me dijo que era hosting. Leslie, ¿recuerdas qué es el dominio? Y Yesenia, ¿recuerdas qué es una URL? El dominio es el nombre que tiene una página de internet para poder accesar a ella. Ok, correcto, Leslie. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Yesenia. El URL, pues, es una dirección que se obtiene, que es específica. Bueno, esta es asignada para, ¿cómo se podría decir? Para nuestra plataforma digital que está en la red y así lo podamos localizar más rápido o identificar. Ok, Yesenia. Sí, es básicamente la URL es como la ubicación de un archivo también, pero en internet se compone del dominio y de un path, una ruta de acceso a alguno de los recursos. Por ejemplo, si ustedes abren su explorador de Windows y se van, no sé, a mis documentos, yo aquí tengo un documento. No sé, aquí entro a la carpeta de Zoom y aquí tengo algunos archivos. Si yo abro el path, ustedes ven algo como esto, como el C, dos puntos, diagonal users, diagonal R Ramírez, diagonal documents, diagonal Zoom, y es esto, ven toda la ruta que está en el disco duro de su computadora para accesar a alguno de los recursos o alguno de los archivos que tienen en su máquina. En internet todo funciona igual. La URL nos indica el path, la dirección para poder accesar a un recurso web. Y bueno, tienen URLs amigables, que son las que nos ayudan como usuarios humanos a entender a qué se refiere una URL simplemente con verla. También a usuarios que no son humanos, por ejemplo, robots o buscadores electrónicos, les ayuda para que cuando nosotros busquemos alguna palabra en un buscador, puedan identificarla sin revisar toda la página web. ¿Va? Ok. Diana, ¿recuerdas qué es conversión? Irma, ¿recuerdas qué es un keyword? ¿Una palabra clave? Ea. Por ejemplo, si yo vendo café, ¿cuál podría ser una palabra clave? ¿Café? Profe. ¿Cómo?
Ajá. Ah, conversación, puedo ajá. decir que es como la actividad de la página, ¿no? Que tiene como las visitas y la interacción que tiene a lo mejor el buscador con la página o con la plataforma. Ok, la conversión es una tasa, un porcentaje, que es la relación entre cuántas personas te visitan y cuántas hacen algo, ¿va? Normalmente es cuántas logra, de todos los visitantes que tienes, con cuántos logras hacer una venta, ¿va? Haces la división y te sale la tasa de conversión, ¿de acuerdo? Es como la estadística, su estadística, pero como en la web. Sí, más o menos. Es una de las estadísticas, es una de las métricas. Ok. En una empresa, cuando ustedes están trabajando, tienen distintos KPIs, distintos indicadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, un indicador que les dice cuántas transacciones aduanales tuvieron durante el mes, cuáles fueron los principales problemas que se presentaron, tienen un indicador de incidencias. Entonces, en web también tenemos indicadores. Estos indicadores se llaman métricas y entre estas métricas está la tasa de conversiones. Tenemos distintos estadísticos, ¿va? Ok, Irma, entonces, a ver, dime, si yo vendo café, ¿cuáles, o bueno, otras personas también si quieren participar? ¿Qué sí, palabras bueno, sí me acordé. Serían relativas a café? Ajá. No, según recuerdo, usted había dicho que las palabras claves son las que ayudan a atraer más clientes a tu página. Entonces, si yo vendiera café, pondría café natural, orgánico. A lo mejor cacao, ¿no? O cosas así, porque creo que son todos los que las personas buscan un café más natural o algo así. Caliente o frío. Pondrían los atributos más importantes de tu producto y los que los harían diferenciar de los demás. Sí. O por ejemplo, si es en grano o es molido. Y depende también de cómo vendas tu café, ¿no? Si lo vas a vender tipo Starbucks, que lo venden ya directo para consumo, podría ser caliente, frío. Si lo vendes para... Si tú vendes el café como para que cada quien lo prepare en su casa, pues ahí sí ya podría ser. Si es en grano, si es molido, si es con un tueste medio o con un tostado ligero. ¿Qué nos ibas a comentar? También podría el lugar de donde viene. Ese es un buen punto. Y como decías, si es orgánico, igual si no es orgánico, podrías hacerlo. Ya se me iba a salir decirles café inorgánico, pero no hay café inorgánico. Aparte una palabra que sea muy buena para que... Porque usted nos decía que a veces cuando ponen en el buscador... Las palabras claves van a ser las que nos traigan como primera opción, ¿no? Porque como a lo mejor no hay muchas otras páginas que tengan esa palabra, hay que buscar una que sea buena, que haga que nosotros aparezcamos primero en el buscador sin necesidad de pagar. Es correcto. Y si no necesitan pagar, ¿qué tipo de búsqueda sería? La búsqueda SEO, la orgánica. Es SEO, orgánica, ajá. Montse, ¿ibas a comentar algo? Ah, sí, dije eso, profe, orgánica. Ok. Alberto, hace un rato ibas a comentar algo, pero no te escuché. No sé si pudieras repetirnos. Que, por ejemplo, puedes buscar a lo mejor lo que es descafeinado y te podrían salir todas las búsquedas relacionadas con esa palabra. Sí, claro. Entonces, también de descafeinado sería un keyword relacionado con el café.
¿No? Okay. Keyword research, recuerden, es un análisis que vamos a hacer sobre nuestras palabras clave para ver qué palabras funcionan más que otras. Por ejemplo, si yo vendo headphones, en español podríamos encontrarlo como audífonos o auriculares. Pero la cantidad de búsquedas no es la misma. Entonces hay que ver qué palabras nos conviene más utilizar. Lo veíamos la clase pasada también. ¿Qué tal si yo vendo guajolotes? Ver qué me conviene más, si meter la palabra pavos o meter la palabra guajolote. ¿Vale? Sí, Juan. También puede ser otro ejemplo como ese, por ejemplo. Yo quiero buscar en línea algo que tenga mi nombre. Ah, Coca-Cola hizo ¿cómo se llama? Una publicidad donde te ponían tu nombre en la lata. Ah, bueno. Entonces, como yo lo quiero adquirir, pongo en el buscador Coca-Colas con mi nombre Juan. Y el buscador, ahí va a ser como la Coca-Cola y Juan. Y por ejemplo, la conseguí, la muestra, hago el pago, la trae. Eso sería como un ejemplo, ¿no? Podría ser. Solo que ahí ya influye más la personalización de tu producto. ¿Va? Es, de repente, a ti como empresa, pues aunque vendas Coca-Colas con el nombre de Juan, no va a ser como tan viable meter todos los nombres de las personas en un idioma. ¿Va? Entonces ahí ya influye otro tipo de ingeniería. ¿Va? Lo mismo, por ejemplo, con los productos de Mac. ¿Va? Si ustedes compran en el Apple Store su iPhone, ustedes pueden personalizarlo también con su nombre. Pero ahí no resulta tan rentable para Apple el meter todos los nombres en una sola página. Para que salga su nombre, y ya utilizan otro tipo de elementos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí. Ok. ¿Sí, Monse? Yo tengo otro ejemplo, que también podría ser una keyword, que, por ejemplo, sean palabras que posiblemente estén como en tendencia, ¿no? Tal vez yo tengo registrado en Mercado Libre o en cualquier página de compra y venta, no sé, donas para el cabello, pero pues como ahorita está de moda, no sé, el nombre de scrunchies, o por ejemplo las bolitas de gel que son para las plantas, que pues, no sé, reciben tal nombre y ahorita las llaman Orbits o así, que pues obviamente como las personas las comienzan a buscar así, aunque no estén registradas con ese nombre, pues obviamente te van a salir pues esos productos por la palabra que se está dando en tendencia, ¿no? Es correcto. Ah, bueno, ya, era y todo. Y por eso vamos a aprender también nosotros algunas herramientas para ver cuáles son, cuál es el volumen de búsquedas de una palabra en específico o de un keyword simple o de un keyword long tail, de cola larga. Y también cuáles son las tendencias de esa palabra o de palabras relacionadas, ver cómo han ido evolucionando, ya sea a lo largo de los últimos 12 meses, a lo largo de los últimos 90 días o incluso a lo largo de los últimos 5 años. ¿Va? Sí, profe. Ok. Evelyn, ¿recuerdas cuál es la diferencia entre CEO and CEM?
¿Yo se la puedo decir, profesor? Ajá. En CEO era que las búsquedas son orgánicas, como decían, con ayuda de las palabras claves, lo que buscaran, y si nosotros teníamos como que esas palabras claves, les aparecía nuestra página en un principio sin tener que pagar. Y en el CEM, pues, es lo contrario, ahí sí tenías, bueno, tienes que pagar para que la búsqueda aparezca al principio, ¿no? Y apareces como un anuncio, ¿va? Sí. Entonces, al ser anuncios, tú generas campañas. Las búsquedas orgánicas con SEO funcionan de forma orgánica, no necesitas crear campañas. Y de esta forma, los buscadores te van a encontrar de una forma más sencilla. ¿Qué buscadores conocen, chicos? Podría ser como Google, Yahoo, Pinterest. Ajá. Facebook. ¿Facebook entra como buscador, profe? Perdón, ¿cuál, Irma? ¿Facebook entraría como buscador? Bueno, es que yo busco muchas cosas ahí, igual para comprar y así. No, porque Facebook, cuando tú buscas algo, solo lo busca dentro de sus páginas, dentro de su propio dominio. Ah, ya. Google, Bing, Yahoo, no, buscan no, pero en toda la web. ¿Perdón, Vania? ¿Puede ser Firefox? No. No. Que era una hoja. Ajá, Opera. No, Vania. Tú te refieres a navegadores web o browsers, ¿va? Los navegadores web son aplicaciones con las cuales tú puedes navegar en internet, pero como tal, ellos no buscan, ¿va? Entre los principales navegadores, tú tienes Edge, Chrome, Mozilla Firefox, sí es Firefox. Antes existía Opera, creo que todavía existe, Netscape, Internet Explorer. Yahoo también es un buscador, ¿no? Yahoo es un buscador, ajá. Y hay uno que es como de un dragoncito, Xerox. Ay, no sé cómo se llama. Firefox. Ah, sí. ¿Wikipedia también se considera como un buscador? No, Wikipedia, al igual que Facebook, solo te busca artículos dentro de su propio dominio, dentro de su propia página. ¿Va? No te mandan a sitios externos. En cambio, un buscador va a buscar en toda la web. Baidu, no conozco Baidu. A ver. En un buscador busco otro. Baidu tiene cara... Ah, no, creo que esto es parte del... Tiene cara de ser buscador de gente otaku, profe. ¿Perdón? Que tiene cara de ser un buscador para gente otaku. Porque está ahí. Tiene ahí unas cosas. ¿Qué es otaku? ¿Cómo no sabe qué es otaku, profe? No sé. Pues es a la gente que le gustan las cosas como japonesas y chinas y le gusta el anime y todas esas cosas. ¿Eso es otaku? Sí. Bueno, es un grupo de pensamiento. Ya, yo pensé que era como torpe o algo así, como de una forma despectiva. Aún más despectiva para decir torpe. Ah, no, es un grupo de gente, así como los vemos.
o como así esa clase de personas con un gusto en especial. Y a ellos les gusta mucho como la cultura japonesa y todo eso. Ok. Que es como para otaku, no sé si está en japonés o en chino, pero... No, no es para otakus, es que lo usan mucho en China, en el país, pero pues aquí en México, pues no. Ok. Monos chinos. Bueno, ok, chicos. ¿Recuerdan qué es CTR? Click-through rate. Sí, era la cantidad de clics que se le daban a los anuncios, ¿no, profe? No, nada más la cantidad de clics. Había algo más por ahí. El porcentaje, o bueno, la cantidad que se obtiene de las visualizaciones que tiene a un anuncio entre todos los clics que se le han dado a tal anuncio, ¿no? Tal vez como ver el alcance que se está generando con tal vez la estrategia que se lleva a cabo de las que mencionamos antes, SEO o SEM. Sí, no, probé algo así. Es correcto, Monse. Solo que no se llaman visualizaciones. Es bueno, y también cada vez que pasan los buenos días o visitas. Sí, no, queremos que aparezca nuestro anuncio. Perdón, se me juntaron las voces de Jessica, de Aimé y de Monse. A ver, primero, Aimé, ¿me repite? Digo CPM, ¿no? Es el coste. A ver, dime, ¿qué es CPM? Ah, es el coste por cada mil. Bueno, es el coste que se le da al anuncio por cada mil que, pues, de las veces que aparece. O sea, es el. Ok. Se saca las veces que nosotros queremos que el anuncio aparezca. Y en basado a eso se hace. Se le pone un precio por cada mil. Es correcto, Jessica. Ahora, Jessica y Montse, las dos no usan la palabra visualización, básicamente visualización del anuncio. ¿Cómo se llama esa visualización de anuncios? Lead, ¿no? ¿Lead? Sí, ¿no? 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 ¿Es el CTR? No. No, cuando tú ves un anuncio, ¿cómo se le llama a eso? ¿Vista? No. ¿Cómo nos referimos a los anuncios que salen como en diferentes páginas? Ajá. ¿Son como spam? No, no son como spam, son Bueno, el spam es publicidad, pero no. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cómo se dice, cuál es el concepto correcto para cuando se visualiza o se muestra un anuncio? ¿Pop-up? No. Pop-up es cuando tienes tu anuncio, le das clic, se abre una página nueva. Esa página nueva es un pop-up, es una ventana emergente. ¿Gracias? No. Ay, ya, profe, me va a hacer llorar. Ya, díganos, profe. Impresión. Ay, es impresión, una visualización de un archivo, de un anuncio, es una impresión del anuncio. Aunque no lo imprimas, es una impresión. Entonces, el CPM es el coste por mil impresiones. El CTR es el número de clics entre el número de impresiones de su anuncio. Una visualización del anuncio es una impresión. En inglés se dice impression. No tiene nada que ver con print o show o something like that. Es impression. Y en español es impresión. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Va. ¿Se acuerdan qué es un CMS?
sé. Era cuando las, cuando las personas en... Ay. Dime. Eso, bueno... Espérenme, Samantha. ¿Era la niña con el nombre francés? Sí. Era cuando un usuario se metía, por ejemplo, a una página, nos enseñó como la del periódico, y podía cambiar, por ejemplo, la vista y todo eso. Ese es un CMS, pero ¿cuál sería como la definición? ¿La tiene Samantha? Sí, es un programa desarrollado para que cualquier usuario pueda administrar y gestionar esta página web con facilidad. Ok, es correcto. ¿Va? Un CMS es un editor de contenidos. ¿Sí, Aurora? No, ya, es, me quedé en eso, perdón. Ok. Ah, no recuerdo si alcanzamos a ver la, en la sesión pasada la definición de ERP y de ERP y CRM. Nos quedamos hasta bien. Llegamos hasta Google, ¿no? Sí, bien. No, usted entonces, no vimos CRM y ERP. Ok, bueno. Teníamos el costo por clic, costo por mil, que lo mencionaron hace un rato, el CPA, que es el costo por adquisición, y el CPL, coste por lead. Google es un concepto importante que ahora tienen que manejar ustedes dentro de su vocabulario de comercio electrónico. Google no nada más es un buscador. En la sesión, bueno, en el cuatrimestre pasado, habíamos visto que Google, aparte de ser un buscador, tenía algunas otras herramientas como Google Spreadsheets, que era la hoja de cálculo de Google. También tienen Google Docs, Google Presentations, que son herramientas de oficina. Esta forma parte de la suite de oficina de Google. Así como tienen la suite de oficina de Microsoft, que es la que incluye Word, Excel, Access, etc. Además de estas herramientas, Google también provee algunas otras herramientas específicas para comercio electrónico. Entre estas herramientas están Google AdWords, que es para hacer campañas publicitarias y analizar palabras clave. Tienen Search Console para monitorizar el funcionamiento de su página web, para ver si su página web está arriba, es decir, está funcionando o no está funcionando, si hay errores o no hay errores en algunas de sus páginas. Y bueno, esto es como un servicio externo. En lugar de que ustedes se metan a su página web y le estén monitoreando, metiéndose a ella, pueden crear como un trabajo en específico en donde Google Search hace una búsqueda y está probando su página web como si fuera un usuario humano. Tienen Google AdSense, que lo que va a hacer es, a partir de AdSense, ustedes pueden meter anuncios de otras personas en su página web, ¿va? Obviamente, si ustedes tienen muchos usuarios, muchos followers, que entren a sus páginas y hagan clic en los anuncios que se muestran en sus páginas, van ustedes a recibir cierta comisión por cada clic o por cada anuncio que se muestre, es decir, por cada impresión de un anuncio. Y bueno, todo esto lo hacen a partir de Google AdSense. Es como una forma de hacer comercio electrónico sin que vendan productos. También tienen Google Trends, que les muestra las tendencias de las palabras clave.
y Google Analytics, que es para analizar estadísticas del comportamiento de los usuarios en su sitio web. Estas herramientas, digamos que la forma general de implementarlas es muy sencilla. Cualquier persona sin conocimientos tan profundos en informática pueden implementarlo, pero en ocasiones también necesitan algunas cosas muy precisas. Entonces, ahí sí ya requieren el uso de algún programador para que les ayude a implementarlo. Pero en general, todo es muy sencillo. Tienen CTA, que es Call to Action, llamada a la acción. Normalmente, estas llamadas a la acción son un botoncito que ustedes se pueden encontrar en páginas web, que a partir de que ustedes dan clic sobre ese botoncito o sobre esa imagen, ustedes desencadenan una acción para con el sitio web que está haciendo la venta. Puede ser una llamada a la acción, el botoncito de llamar ahora, enviar un mensaje, comprar ahora. Y este es súper popular en páginas de Facebook. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la página de algún producto, espero que no me salga nada impropio. Por ejemplo, aquí tengo publicidad, a ver qué hay. Bueno, aquí me mandó a otra página. Pero es como cuando ponen un producto y ponen enviar mensaje al vendedor, ¿no? Es correcto, ese es un botón de llamado a la acción. Aquí, por ejemplo, tengo un anuncio de publicidad de Tunly. Aquí hay un botoncito de más información. Este es un botón de llamada a la acción, call to action. ¿Ok? Si ustedes se meten y, por ejemplo, buscamos National Geographic, aquí en su página precisamente está el botoncito de enviar mensaje. Este es un botón de call to action. Puede ser un simple me gusta, un llamado a la acción. Puede ser un visita a nuestro sitio. ¿Va? Ese es el call to action. Un pop-up es una ventana emergente y normalmente se utilizan para que cuando ustedes den clic en el call to action, se abra alguna página nueva. Son como vínculos a sitios externos que surgen a partir de un anuncio. Por ejemplo, si yo aquí me vuelvo a ir a la raíz de Facebook, yo hago clic aquí en este link de Twilio, se abre una ventana nueva. Esta ventana nueva es un pop-up, una ventana emergente. Actualmente, por ejemplo, con Chrome, y creo que ya con la mayoría de los navegadores, se abre una pestaña, pero se llaman ventanas emergentes porque antes, hace muchos años, cuando el internet, cuando ustedes todavía estaban más pequeños, no existían las pestañas. Cada página web se mostraba en una ventana. Entonces, si tú querías tener 5 pestañas abiertas, tenías que abrir tu navegador 5 veces. Entonces, se abría una ventanita por cada pestaña, digamos. Y a partir de ahí, pues, se le quedó el nombre de ventanas emergentes. Aunque ahora el concepto, pues, en realidad se refiere a pestañas. Es como la diferencia entre una televisión y una pantalla. Pues hace muchos años, quizás ustedes todavía estaban pequeños, pues antes había televisiones de rayos catódicos. Actualmente hay pantallas. Entonces, pero a la pantalla le seguimos llamando como televisión, ¿no?
excepto cuando nos preguntan, queremos meterle caché, siempre decimos, ah, pues es que yo tengo una pantalla en mi casa, ¿ves? Pero en general el concepto pues, sigue siendo como televisión, aunque ya las televisiones prácticamente estén fuera de uso. Sí es Pero entonces un notebook siempre va a ser una pestaña. O sea, no puede ser que solo sea una pestaña completa. Sí. Sí, sí, sí. Aquí hay que hacer la distinción porque, por ejemplo, a ver, voy a meterme a un sistema. ¿Sí? Profe, ¿y esos no contienen virus? O sea, al momento de, bueno, ¿algunos? Normalmente no tienen virus. Normalmente quienes tienen virus son como páginas de descargas masivas, cuando tú descargas películas, música o páginas pornográficas. Igual en los últimos días se ha estado dando un auge más alto por este tipo de situaciones con páginas en donde haces apuestas, como en Caliente MX, que es una página para hacer apuestas, páginas de casinos. ¿Y a poco esas dan esa normalmente, virus? A veces. Entonces, miren, por ejemplo, ahorita aquí en la paginita que les estoy mostrando, yo tengo aquí un botoncito para eliminar y se abre un recuadrito, pero está en la misma página. Este cuadrito no es un pop-up. Pop-up es cuando se abre alguna otra pestaña, ¿va? Entonces aquí se abre como una ventanita emergente, pero solo es un efecto. En realidad no se está abriendo la pestaña. Entonces este no es un pop-up, ¿va? Entonces, un pop-up solamente va a ser cuando se abra una pestaña por completo y ahí ya te muestre información publicitaria o de alguna otra cosa o así. Es correcto. Ok, gracias, profe. Va. Ok, ahora... Ajá. ¿Un pop-up puede ser que tú lo abras voluntariamente o siempre tienen que ser que se emergen solitos? Porque, por ejemplo, a veces... estás viendo algún anuncio publicitario y te aparece otro anuncio y tú lo abres. ¿Ese ya no es un pop-up? Sí, si te abre la pestaña, es un pop-up. ¿Lo abras tú o se abre automáticamente? Okay. Gracias. Solo que para estas aperturas automáticas, normalmente tú le tienes que dar permiso a tu navegador para que desde ese sitio... se puedan abrir ventanas emergentes, porque ¿en dónde abre ventanas emergentes? Creo que en FedEx. No recuerdo bien, había una página de paquetería que te abría, tú metías tu ID de rastreo y te abría el rastreo en una pestaña nueva. Pero entonces, si tú en tu navegador no tienes a FedEx como como una página confiable, entonces no te permitía abrirlo. Y aquí en el navegador, al menos en Chrome, te sale un mensaje que te dice que el sitio web trató de abrir un sitio emergente. Y si no le das permisos, pues no los abre. Esto sobre todo para que el usuario no se llene de pestañas que no quiere abrir. Pero esta ya es una implementación que hicieron los navegadores. Ok. Ok. Ahora, CSV.
También en la clase de base de datos, cuando ustedes la cursaron, su profesor por ahí debió haberles hablado acerca de importar archivos desde otras fuentes. Los CSV son archivos que pueden abrir con Excel, pero no son hechos por una aplicación como Excel. Se llaman valores separados por comas y en realidad pues contienen información de las celdas de Excel, pero es texto plano, ¿va? Es importante este formato de los archivos porque, como ustedes saben, las hojas de cálculo de Excel pues son propiedad de Microsoft. Toda la ingeniería que tienen interna es de Microsoft. Entonces, el trabajar estos archivos de Excel en algún sistema externo a Excel es complicado. En cambio, se ha desarrollado un formato de archivos de texto plano en el cual ustedes pueden guardar la información, pueden guardarla usando Excel. Nada más a la hora del guardar el archivo lo guardan como CSV. Y con esto ya pueden trabajarlo tanto en Excel como en alguna otra plataforma o en algún CMS. El archivo CSV es un archivo abierto, open source, que les va a permitir mover información de un sistema a otro de una forma muy sencilla. En Excel, les digo, lo pueden abrir. En Excel no pueden aplicar opciones de formato. De hecho, si ustedes quieren hacerlo, al principio, mientras tienen el Excel abierto, se van a aplicar, la letra se puede poner en negrita, en color azul, como ustedes quieran, pero cuando lo guardan, si después lo quieren volver a abrir, todas estas opciones de formato se pierden. Eso es porque en el CSV no se pueden guardar opciones de formato. Esas ya son, son features, cualidades que solo tienen los archivos de Excel, ¿va? Los van a usar cuando carguen sus productos a su WordPress, a su tienda en línea, para hacer carga masiva. Porque si ustedes cargan producto por producto, pues igual y si su tienda tiene 5 o 10 productos, está fácil. Pero cuando ustedes tienen 1,000 productos, pues ya es más complicado. Tienen también el concepto de tracking code. Este concepto ya lo habíamos platicado, que era en donde el tracking code es una porción de código a partir del cual ustedes pueden identificar un anuncio. Por ejemplo, si yo me meto a... teníamos, por ejemplo, el de tabletas baratas. Y tenemos por ahí un blog, el blog de alguien. Walmart, el informático ninja. Entonces, veíamos que este es el blog de alguna persona. Y aquí en su blog tiene algunos anuncios insertados. Entonces, cuando el usuario da clic, se abre un pop-up que me lleva a la página de ese anuncio, pero además se guarda un código, un tracking code, que en este caso para con el sitio de Amazon se compone de estas dos partes y a partir de ahí Amazon puede saber que este anuncio viene de este sitio. Entonces, con el tracking code, ustedes pueden dar seguimiento a sus anuncios, en qué páginas fueron pasando por este anuncio, pueden guardar estadísticas,
de que el anuncio se mostró aquí y que le di un clic hasta que, no sé, yo compré este producto. Si yo, por ejemplo, aquí le doy a añadir a la cesta, internamente Amazon ya guardó el tracking code de este producto y ya saben que desde este anuncio se pudo haber concretado una venta. ¿Ya? Por eso son importantes los códigos de rastreo. Si yo tengo por aquí algún otro, este también es de Amazon, vamos a ver otro, el mejor celular 2020. Por ejemplo, aquí en Digital Trends, quizás es un blog y también debe contener algunos anuncios. No quiero que me mandes notificaciones. Por ejemplo, está un anuncio para el iPhone 11 Pro. Si yo le doy clic, se abre el pop-up. Y aquí, me está mandando una porción de código que me indica desde dónde vengo. Aquí, por ejemplo, el código viene de forma diferente a como venían los de Amazon. Cada anuncio, cada empresa publicitaria se va a tener códigos en distintos formatos. Pero, por ejemplo, aquí para Best Buy me pone el dominio desde el que vengo referido, que es digitaltrends.com. Este debe ser el ID que tiene esta empresa o esta persona de Digital Trends registrada. Es como el código del afiliado, sería el 198. El número de campaña al que corresponde el anuncio, etcétera. Si lo anuncio, por ejemplo, este anuncio de IBM. Aquí tenemos todo el código de rastreo que se está generando. Entonces, a partir de estos códigos de rastreo, yo puedo ver toda la información o todo lo que va pasando con un anuncio. Obviamente, pues a partir del código de rastreo yo identifico los anuncios. Pero además, pues necesito alguna plataforma de software en donde se guarden estas estadísticas. Entre estas plataformas de software está Google Analytics. ¿Va? Entonces, eso es el track code. Ahora, el remarketing o retargeting son conceptos idénticos, en donde lo que sucede es que si su cliente no terminó de hacer una acción, por ejemplo, una compra, si la dejó pendiente, entonces en las páginas siguientes que esta persona siga navegando por internet, los anuncios que le salgan van a ser anuncios enfocados a que el cliente termine su compra. ¿Va? Por ejemplo, imagínense, ustedes entran a hoteles.com, seleccionan la fecha, seleccionan el lugar, pero a la hora de pagar, pues ya no pagan, ¿va? Es decir, no hacen su reservación, ya se quedaron a un paso. Entonces, en los anuncios siguientes, a ustedes o a sus clientes, se les van a seguir mostrando los anuncios de hoteles.com, invitándolos
a que en la fecha que ya habían seleccionado, con el hotel que ya habían visto, terminen su reservación, ¿va? Entonces, van siguiendo ahí a su cliente. Hagan de cuenta que es como, no sé, como cuando ustedes van a algún lugar turístico y la gente se junta en la entrada del pueblito o del lugar al que van y todos se ofrecen para mostrarles el lugar o conseguirles un hotel barato o cosas así. Y ahí andan detrás de ustedes hasta que les dicen no gracias o de una buena forma o de una mala forma, se agarran y se van, ¿no? Así es el estar haciendo el retargeting, ir detrás de tu cliente a través de internet hasta que o lo fastidias o te hace la compra, ¿va? Y todas estas pues son técnicas que pueden ustedes utilizar en su sitio web. Supongo que en alguna ocasión les ha pasado que empiezan a buscar algo y pues después todo lo que ustedes buscan es, toda la publicidad con la que ustedes se encuentran es referente a ese producto o a ese concepto que ustedes estuvieron buscando. ¿Les ha pasado? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo terminan? ¿Muy, muy fastidiados o más o menos fastidiados? No, pues es que luego... Muy fastidiados. Sí, como que te aparece mucho de eso, como que te prosigan con todo lo que buscaste. Y luego es bien rápido porque, por ejemplo, buscas, no sé, macetas. Y pasan 2 minutos y ya te aparecen como 30,000 anuncios de macetas. Claro. Sí, aparte ya luego ya ni quieres comprar de tanto que te saturaron de información. Es correcto. Terminas odiando el producto, ¿no? A mí hace, no sé, hace como 8 días me apareció una publicidad de terrenos en venta. En Yucatán. Entonces, me metí a uno, solo como para solicitar información, y resulta que ahora toda la información que veo es de terrenos en venta en Yucatán. Digo, hay ofertas muy buenas, pero ya, espérenme tantito, ¿no? Entonces, ese es el poder que puede dar el retargeting, ¿va? Que ustedes andan detrás de su cliente, hasta que les compre o hasta que el cliente se fastidie. Profesor, es un arma de doble filo. Dime, Evelyn. También es como, por ejemplo, cuando estás hablando, o sea, ni siquiera es como que lo escribes así, pero, o sea, desbloqueas el celular, entras a alguna página y también ya te aparecen los anuncios. Bueno, y a mí en lo personal, por ejemplo, si me pasan de ropa y digo, ah, está bonito, y me la siguen pasando y pasando y pasando, es como que la analizas y la analizas más y es como, ya no me gusta tanto y ya mejor no la compro. Entonces, yo creo que quizá son buenos los anuncios, pero no tan saturados. Es correcto. Yo coincido contigo. Sin embargo, si no se muestran los anuncios, las páginas no venden, ¿no? Facebook... pues muestra anuncios tanto del mismo Facebook como algunas fuentes externas. Entonces, esta plataforma no se puede mantener de forma gratuita si no hay quien pague. Y la forma de pagar, pues, es a través de tanto anuncio que se muestra, ¿va? Aunque, pues, sí es bastante incómodo que si estás viendo un video se atraviesa la publicidad... o que de repente te empiezan a bombardear con tantas cosas. Y hay páginas que abusan de la publicidad. A veces incluso la página tarda mucho tiempo en cargarse y no es por sus contenidos, sino por tanto anuncio que tiene ahí metido. (Risa)
Ok. Otra de las herramientas que se usan, aunque quizás no lo vean de forma tan directa, es el Big Data. ¿Va? Big Data como tal es un área de la computación que se dedica a estudiar datos de forma masiva. Todo esto surge a partir de una base de datos que está llena de un cúmulo de datos muy grande, a partir del cual ustedes pueden identificar ciertos patrones. Por ejemplo, si a ustedes se les muestra una página web que es de cómputo, podrían identificar quizás un patrón de que los usuarios que entran a esa página normalmente tiempo después buscan no sé, algún producto también relacionado con cómputo. Y a partir de ahí van midiendo el comportamiento de los usuarios o el comportamiento de sus clientes. Con Big Data ustedes pueden ver si, por ejemplo, alguien entra a su sitio, pueden en un principio ir guardando qué es lo que va haciendo todo ese usuario. Entonces, pueden ver si, por ejemplo, un usuario buscó un producto a partir de las fotos que le mostraron, o bien si lo buscó a través de un buscador. Ajá. Disculpe que lo interrumpa, pero es que se me traba mucho el Google Meet, entonces no habrá posibilidad que nos cambiemos a Zoom. Es que les pregunté a mis compañeros y también a algunos se les está trabando mucho el audio. Es que luego se escucha como robot profe. Ya. Ok, posiblemente sí, pero lo estaríamos checando para la próxima sesión, ¿va? Sí, profe, es que tantito se me va el internet y me saca y entonces es un relajo. A ver, aguántenme. ¿Qué? Era Zoom. Zoom. Ok, les pego el link. A ver, vamos a hacerlo desde ahorita y ¿va? Sí, profe, gracias. Sí, listo, chicos, les pego por aquí el link y entonces nos vemos ahí en Zoom, ¿va? Sí, profe, muchas gracias.